piden penal los jugadores de La Valleja, pero el árbitro Pígola es muy claro, haciendo varias veces la seña de que tenía los brazos pegados al cuerpo. Entonces, que si bien pegó en el brazo, no hubo ninguna intención de desviar la pelota ilegalmente. Viste que Espinosa se fue a jugar contra la banda ahora, ¿no? Los dejó a Andrich y a Germán de delanteros. Marcelo va a levantar el córner. Ya voy, Pastorino después del córner. 38 minutos. Se desprende Germán. Jugada que va para Germán. No vino centro. Germán la juega para Marcelo. Marcelo encara. Se va por afuera. Última línea. Se metió en el área. Tiró centro. Sacó de cabeza a Pérez. La va a buscar Espinosa. La tiene el Tigre parado de 10. Abre contra la zurda. La pelota vino para Germán. Germán perfilándose para levantar centro. Va a ir la pelota por alto. Se cierra. Área menor. Andrich. ¡Gol! 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 De La Valleja, de Andrich, de cabeza. Una serie de toques después de que el córner desde la izquierda no se hiciera como clásicamente, tirando el centro alto. El juego de Marcelo para Germán, que se desmarcó como lo ha hecho varias veces el equipo del Diablo. Una de las tantas diabluras de sus diablos en la cancha. Después una serie de toques hasta con Espinosa por aquel lado. Y un centro perfecto para que Andrich, el más alto en el área, cabeceara suave, devolviendo la pelota al primer palo para que Stoy quedara clavado. 39 minutos. Llegó el gol antes del final del primer tiempo. Los Diablos de Gerardo 1, de visitantes en la noche de José Pedro Varela, el local 0. Ahora el forno, escuche fútbol, disfrútelo. Andrich, con su olfato de goleador, ya había intentado en un par de posibilidades hacer el gol. Tiene eso, el gol entre ceja y ceja. Es un delantero distinto a los que habitualmente utiliza la selección. Es hombre de área, es hombre que tiene olfato de gol y siempre busca el arco rival. A veces por ahí uno puede pensar que se apura teniendo algún compañero cerca con mejores posibilidades, pero esa oscilación que tiene por convertir fue lo que le permitió en esta ganar por arriba. Había cabeceado un par de oportunidades, no había tenido suerte, y en esta Andrich, el número 13, el goleador del Ito, el que ha jugado en varias selecciones, ahora está convirtiendo goles para La Valleja, y el Lava está ganando por gol de Pablo Andrich. Dolores en un hombre de Varela, se interrumpe el partido, vende Cristian Lobelcho. Somos el equipo de Real Sport con el Lava, ganando como visitante 1-0 mayores y empatando en Río Branco 0-0. Las mejores plantas de interior y exterior todo el año y todo lo que necesites para tu huerto o jardín lo encontrás en Semillería del Cerro. Itusengó 454 Plaza Rivera. Teléfono 099-145-061. La busca el Goyo, no pudo llegar. Ganaba Guirrezabala, no se pudo llevar la pelota. Ahí le pega Jona desde la mitad de la cancha. Atento, el arquero Stoll domina. Una pelota que no tuvo dificultades al final. Paradería mi viejo, pan, bizcocho, malteadas, facturas de primera. Horario 6 a 20 en Avenida Varela, frente a la plazoleta. Le pega Stoll, que además está pasadito de kilos, si uno lo ve de perfil. La busca Corvo, ganó y tocó para Jona, que se vino a jugar a la izquierda. La juega para Vergarita, escapó Vergarita, gran habilidad, tiro centro. Rebota el balón en Ernesto Piris, y es el tiro de esquina número 406 de la noche. El de esquina de 33 y Domingo Pérez, Bar y Pizzería, un clásico de Minas. Bueno, exageré un poquito, no llevo la cuenta, pero andamos en los 20, ¿eh? Cuando un partido normal tiene entre 10 y 15. Hay córner, claro, es una cancha chica. Eso es lo que ayuda también a que haya mucho córner. 20 minutos y un equipo que ataca permanentemente. La Valleja, que juega con uno más. Va centro, cabezazo, ¡gol! ¡Gol! ¡Andrich! ¡Gol! Segundo gol de Andrich. Esta vez se durmieron todos, el arquero y los defensores, en el área chica y en el córner, en el minuto 20 del segundo tiempo. Andrich estaba parado ahí, pelotita envuelta en papel de regalo, y él, de recibir y mandarla a guardar en el área chica, sí sabrá, liquida el partido, empieza a liquidar la serie. Ahora 21 para el 0, La Valleja 2, 2 de Andrich. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Otra vez el goleador, otra vez la cabeza para ganarle a todos y colocar la pelota allí, lejos del alcance del muy buen arquero Stoll. Andrich, quien apostó Gerardo Cano por el goleador litense, que indudablemente no le está fallando
en el momento que más lo necesita el equipo, aparece Andrić para con su cabeza convertir 2-0, los testazos de Andrić, ganarlaba y está bien. La cancha Fútbol 5 en el lugar, amigos, desde 1994, la sede del Fútbol 5 en Minas. Despacio para hacer un crack, sale un partido claro, como siempre lo digo yo. Ahí Rezabala bailó sobre la pelota, lo mandó correr a Martínez. Ahí va Martínez, la adelanta, forcejean con Goyo, la pelota afuera. Saque de banda para la tricolor serrana. Sierra Tour Viajes y Turismo, el arte de viajar nace en las sierras, sierratour.com. Pipa Marcos, reacciones en uno y otro banco después del gol. A ver quiénes se retiran. Te voy a pedir ayuda, Lobelcho. La gente aplaude. A ver si le vemos los números. Cristian Lobelcho, el 13, ¿no? El 13, si no vi mal, pla, y nos llegó a ver el otro. Lo perdimos a Pipa. Escribinos, Pipa, al grupo. Puede ser, si nos estás escuchando. La pelota la tiene justamente Federico García, que recién entró 25 minutos del segundo tiempo. La perdió, la quitó Vergara. Vergarita con la pelota al medio. Gol del pelo. ¡Gol! 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 De la Valleja del pelo a lo pelo. Grande Vergarita, quitando la pelota, yendo por la izquierda. Con claridad lo vio el pelo parado solo en la puerta del área chica, en un hueco. ¿Y qué hizo? A lo pelo, la paró con el cuerpo, sacudió la zurda y le pegó de volea. No, amagó y le pegó. No, se acomodó con dos pasos para adelante, desairando al arquero y al marcador. Y después sí, definió Pancho y sereno nomás. En la noche tranquila de Varela, la Valleja cocina el pase a las semifinales. 25, gol del pelo antes de Andrić, el lava 3 para el acero. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. El pelo define así, el pelo no se apura, el pelo no le pega de primera, aguanta el balón, espera que los defensas se jueguen, espera que el arquero se juegue y después define como solamente él sabe, rompiéndole el arco al muy buen arquero Stoll. 3-0, esto se va pareciendo a lo que es el trámite del partido. Ataca Vergarita, va por la izquierda, enganchó, le sirvió el tercero al pelo, ahora la juega para Cifuentes, para Andrić. Andrić a la puerta del área para Marcelo, no la paró bien, la pierde. 29 minutos del segundo tiempo, ataca Lava Vergarita, ¡gol! ¡Gol! Cifuentes, confirmame que fue el 23, sí, Cifuentes, con la 23 en la espalda, entrando por la izquierda, entrando solito, sacó el remate, bajo, cruzado, el segundo palo, el arquero pobre con todo lo que atajó hasta los 15 minutos, ya liquidó toda la energía, se quedó sin batería, ya empiezan a caer todas adentro del arco, con Andrić, con el pelo, ahora con el bochita Cifuentes, el Lava 4 para el acero. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Bueno, lo decíamos en el tercer gol, en el del pelo, sigue apareciendo a lo que era el trámite del partido, esta vez Cifuentes, luego de una jugada de ataque donde la pelota tenía que entrar, le pegaba uno, le pegaba el otro, le quedó para Cifuentes, que sacó un zurdazo tremendo para convertir, dejando al arquero sin asunto, allá en el segundo palo, pegando la pelota en el lateral e introduciéndose en las mallas para convertir el 4-0, reiteramos, con que la Valleja liquida el pleito hace rato que está terminado, pero prácticamente la clasificación a la próxima fase ya la tiene en el bolsillo.